No te pongas así, Martín, por favor. Esto nunca me lo voy a perdonar. Pues yo no me arrepiento. Por Dios, Nina. No digas eso. Es lo que siento. Te guste o no, para mí, para mí esta fue la mejor noche de toda mi vida. Bueno. Dame el teléfono de la clínica de Ponce de León. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Dámelo ya! ¿Tú la conoces? Sí, sí. ¿A esto te dedicas por las noches? No. Me trajo Nina. ¿Nina? Sí. Nina es la conejita. ¿Pero por qué, Martín? ¿Por qué? ¡Te mato, pervertido! ¡César! ¡César, déjalo! ¡No lo lastimes! ¡Por favor, César, suéltalo! ¡Para! ¡Para! ¡Ya! ¡Son hermanos! Yo no tuve la culpa. César, la culpa la tuve yo. Yo los vi besándose y vinieron para acá. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¡Nada! ¡Solamente eso! Telemundo, atrévete a más. Estoy con una persona que fue paciente de su clínica. ¿Cómo que fue paciente? Aurora. ¿Me está hablando de Aurora Ponce de León? Sí, sí. ¿Quién habla? Aurora Ponce de León, está muy mal. Está morada, le sigue bajando la temperatura. La estoy llevando para allá, pero no sé, quisiera saber si puedo hacer algo mientras tanto. Sí, sí, claro. Suba la temperatura del coche, ponga la calefacción rápido y tráigala aquí lo antes posible. Esto es cuestión de vida o de muerte, ¿me entendió? Muy bien, entiendo. Bien, bye. Resiste, mi amor, ¿sí? Resiste. ¿Amor? Ernesto, por favor, contéstame, ¿sí? Ese es el quinto mensaje que te dejo. Sé que no estás con Lorenzo, sé que él me mintió, así que por favor, llámame. Recibí una llamada anónima. Márcame. ¡Ay, voy! Ya estamos cerca. No sé qué te pasa, pero te vas a salvar. Ya casi llegamos. Te veo y no lo puedo creer. Tantos años, Natalia. Sí, muchos. ¿Viniste a hablar con Lorenzo por algo relacionado con Aurora? ¿Qué sabes de ella? Pues lo mismo que todo el mundo, que Aurora antes de morir tuvo una hija, que es esta nueva Aurora. O sea, tu nieta. Eres un abuelo muy joven, por cierto. Y bueno, si hay alguien aquí que seguramente sabe más, eres tú. Aunque no te voy a negar, no te voy a negar que cuando la vi fue súper impresionante. Y después me empecé a atormentar con la idea de que a lo mejor fuera la hija de Lorenzo. No. No, ya sé que no es porque me lo dijo Federico, lo vi en casa de Vanessa. Pero es que toda esta gente del pasado está volviendo, es como... Como si el pasado se hiciera presente. Es como... ¿Y ahora tú? Sí, así es. Todo igual que antes, pero... Pero a la misma vez todo tan distinto.
buscando por todas partes cuando me enteré de la muerte de tus padres. No quise que me encontraras. Pero, ¿por qué no dejamos el pasado atrás? Y me dices que es exactamente lo que quieres hablar con Lorenzo. Bueno, no sé si seas la persona indicada para hablarte de esto. Por supuesto que soy la persona indicada. Dime todo lo que sepas. Quiero saber qué pasa entre él y Aurora. Quiero saber si están juntos en este momento. Espero que no tarde mucho. ¿A qué distancia estaba? No me lo dijo. No sé qué tiene. ¿Qué le pasa? Por favor, no se vaya. Tenemos que hablar. ¿Pero por qué le pasa esto? Diga. Ya veremos, no sé, no sé. Sé que no hay un túnel blanco al final del camino, ni una mujer de negro bella y hermosa esperándome. Te conozco, muerte, y no te tengo miedo. Pero sé que esta vez no me vas a dejar regresar.